Continuamos ahora con la rueda de prensa de Moncho Fernández, que realizará una valoración y luego responde a usted. Buenas noches. Bueno, pues un primer cuarto donde finaliza 7-27, pues hace que el partido se ponga muy complicado. Entonces es porque acabó así en este primer cuarto. Creo que por nuestro desacierto ofensivo, también defensivo, en algunas circunstancias el acierto de ellos, pero la realidad es que el aro se nos cerró en este primer cuarto, no somos capaces de anotar. En el segundo cuarto, con la diferencia de 20 puntos, intentamos cambiar el ritmo del encuentro con la zona. Y la pena fue que, quiero recordar que en 12 ataques nos meten 3 canastas, pero no somos capaces de anotar, no somos capaces de recortar la diferencia, simplemente nos vale para mantener el marcador. En la segunda parte, pues estuvimos mejor en el aspecto ofensivo, anotamos con mayor fluidez, pero la diferencia era tan grande que fue difícil volver. Tuvimos 2 chispazos, tanto en el segundo cuarto como en la segunda parte del partido, donde nos ponemos 11 puntos, pero de nuevo, pues Juventud tuvo la frialdad, ¿no?, de volver a anotar y hacer que la diferencia fuera muy, muy complicada, ¿no? Yo creo que hay un factor enorme en nuestro desacierto ofensivo, sobre todo en los 2 primeros cuartos, que eso nos ha condicionado el resto del partido. Y defensivamente tampoco hemos hecho un gran partido. ¿Preguntas para Moncho? Moncho, hay una jugada que escupe un triple de Alex Suárez, que es para ponerse, si no recuerdo, a 6, y se vuelven a escapar a 17, ahí se vuelve el partido. Sí, era una oportunidad muy buena. Tenemos esa acción que comentas y luego hay 2 acciones de Kyle Guy consecutivas que nos mete 2 triples de la esquina cuando estábamos en la zona y bueno, pues ese espíritu de remontada que teníamos, que parecía que podíamos ser capaces de llevar por lo menos el encuentro vivo al descanso, pues nos lo apagaron, ¿no?, con esas acciones que dices. Sin duda fue un momento importante. Y Westermann jugó poco, como... Bueno, Westermann jugó, sí, 10 minutos, ha hecho un entrenamiento completo, lo que llevamos de semana. El cuerpo médico, el probador físico, también nos habían hablado del tiempo que podía estar en pista, de forma continua, para que repartiésemos los esfuerzos y no cayese o recayese esa lesión muscular. Yo creo que en la primera parte, pues cuando estás un mes sin jugar, pues todavía estás un poco apagado, oxidado, por usar una palabra que no sé si es la más apropiada. Pero sí creo que fue muy importante en su entrada en la segunda parte, porque repartió y asistió. La mejor noticia es que haya vuelto y que nos haya ayudado, que haya participado y que en el futuro nos pueda ayudar más, claro. ¿Y Walker también? Pues Walker, como os digo, cada semana en la previa es una montaña rusa. Hay días que está mejor, hay días que está peor. Os decía la semana pasada que iba a iniciar un nuevo tratamiento y está en ese camino. Y esperemos que ese tratamiento sea definitivo para que acabe de mejorar de su fascitis y también pueda, sobre todo, estar en condiciones, al margen de los minutos que juegue, ¿no?, que esté en perfectas condiciones. Es solo una anécdota, no tiene mayor importancia, pero en la grada sentó muy mal el último insta triple de Carlos Durán por la diferencia, por el crono e incluso por la propia jugada, que no tenía nada. Los entrenadores, sé que ustedes veis a Verás y cosas, todos los días, ¿no? Pero ¿qué le parece a usted esa acción? Pues a mí lo que me parece es que es muy legítimo el uso que el entrenador hace del reglamento. Entonces, desde mi punto de vista, la diferencia en el marcador no debe ser la que establezca si pides tiempo muerto, si pides un insta replay. A mí no me parece mal que, si cree que tiene razón, pida el insta replay en absoluto. Nada. ¿Más preguntas? Finalizamos con la prensa. Gracias.